política monetaria y un día clave en torno a los anuncios del Banco Central de la República Argentina. Por supuesto, esto se va a dar a conocer antes de que el INDEC también dé a conocer los índices de inflación. Luego de la recalibrada meta de inflación, el Banco Central va a definir hoy esta tasa de política monetaria utilizada como referencia. Así, en la primera reunión del año, el Comité de Política Monetaria, que se va a realizar esta tarde justamente, allí van a decidir cuál va a ser el nivel de interés, que en la actualidad se ubica en 28,75%. Además, esto se dará, como les decía, a dos días de que el INDEC publique los datos de inflación de diciembre, que según estimaciones privadas van a ser altos. Atención, por ejemplo, esta mañana el índice de precios al consumidor Congreso marcó 24,6%. Hace unos meses el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, había señalado que iban a mantenerse las tasas parecidas durante el verano para que continúe este proceso de bajar la inflación y que de esa forma el núcleo de inflación se ubique en un 1% en abril. Pese a ello, los analistas esperan que hoy se concrete una baja en la tasa de referencia a causa de las presiones del equipo económico que cambió las metas inflacionarias. Argumentan que el movimiento descendente se podría dar principalmente porque ya hubo un retroceso en el rendimiento de las LEBAC.